Muchas gracias, María Ángela. Buenos días a todos. Soy Pilar Cornejo, analista senior de Enterprise en Chile. Y me toca compartir con ustedes la guía esencial y las recomendaciones de este Cybersecurity Roadshow. Quiero destacar nueve consideraciones importantes. Explicar una a una para que ustedes lleven consigo este marco de referencia. Primero, identidad, aplicaciones, datos. Esos son los pilares de la ciberseguridad digital. No debemos olvidarnos. Y tenemos que entender que la ciberseguridad está siendo una prioridad, pero sobre todo en las nativas digitales, que ya nacieron con esta idea de que la seguridad es parte esencial de la compañía. Las APIs están evolucionando y son un factor fundamental para la transformación digital, pero también tienen riesgos que hay que considerar en sus configuraciones, en sus accesos, fuga de datos, fraudes. No debemos olvidarnos. Como comentaba José Ignacio, cerca del 4% del total de vulnerabilidades es empleada por el cibercrimen. Es un número muy importante a tener en cuenta. También debemos tener en cuenta el costo de la información y contrastar con la inversión en ciberseguridad. ¿Qué es más caro? ¿Invertir o perder los datos e información sensible de la organización? Y ahora necesitamos que las organizaciones sean competentes, que permita comercializar sus productos rápidamente y sin interrupción. El comercio digital llegó para quedarse y será de lo más importante en los próximos años. Entonces, incorporar la ciberseguridad desde el inicio es fundamental. Ahora también tenemos el futuro de la confianza digital. Será algo muy importante para los consumidores, para todos en general. Una estrategia de seguridad permitirá considerar tecnologías que tengan mayor adaptación y centrar los esfuerzos en el gobierno de datos. Un número muy importante es que el crecimiento en ingresos de la ciberseguridad en el mundo será de un 35%, pasando de 5.130 millones de dólares a 7.000 millones de dólares en tan solo 5 años. El mercado de ciberseguridad no está exento de lo que vive el mercado de tecnología en general. La escasez de talento es un problema transversal que también afecta a la ciberseguridad. La importancia de automatizar el riesgo y el cumplimiento y liberar esos talentos para las tareas más específicas o más importantes es fundamental en la estrategia para el futuro. Estos son los 9 puntos que queremos que se lleven como la guía esencial y las recomendaciones que tuvimos en este evento. Muchas gracias por acompañarnos y seguirán con Natalia Vega para el cierre. Muchas gracias.